Bueno, me presenté en la denuncia que me hizo Marcelo de Alessandro, eh, considerándome responsable del hackeo, de la filtración, de la, de la construcción del sitio web en donde se filtraron sus, sus este, conversaciones por Telegram. Es en, ese, en esa causa eh, hice una presentación en donde, por un lado, niego absolutamente este, cualquier responsabilidad en eso, no tengo la menor idea de cómo se generó. El hackeo, más allá de que tengo mis serias dudas respecto de que efectivamente haya ocurrido un hackeo, pero la verdad que no tengo la menor idea de, de qué es lo que pasó. ...sí, por supuesto reconocí ante el juez en el escrito que soy. Eh, que fui. Eh, que, que lo difundí por todos lados, que lo viralicé en mis redes sociales, eh, por supuesto, porque es un tema demasiado importante como para que se mantuviera oculto. Así que esa, esa cuestión se la reconocí al juez, pero no tengo nada que ver con lo demás. Y además, otra cosa que hice en el escrito, le pedí al juez que por favor hiciera, eh, ar, eh, abriera una causa por cada uno de los delitos que surge del chat eh, de las conversaciones de D Alessandro. Nosotros hicimos una enumeración alrededor de 40 delitos. Lo que pusimos ahora en conocimiento del, del juez son 29 delitos que van desde el acuerdo, el arreglo de fallo con la corte, inteligencia ilegal usando a Bidone de la misma manera, al fiscal Bidone de la misma manera que lo hacía D'Alessio, eh, las coimas, por supuesto, el tráfico de influencias para ma manejar, para manipular concesiones, bueno, una serie de. son 29 figuras delictivas que aparecen de los chats y le pedí al juez Rafecas, o al, en este caso es el juez de mi causa, pero que está de licencia, le pedí al juez que cada uno de esos delitos abriera una investigación. Eh, así que en eso consistió. La presentación mía, que en el fondo lo que busca es dar por cerrado el tema de Alessandro, por lo menos en mi, en mi caso. Ya está, D Alessandro ya fue, ya, ya sabemos que es un delincuente, se fue de la función pública y eh, me interesa ahora focalizarme en los patrones de D Alessandro. Como vamos a, a empezar el juicio político en breve contra la Corte Suprema, justamente uno de los patrones de D Alessandro eh, es, eh, el, el, digamos, es la Corte. Los otros patrones son los medios de comunicación, Clarín, etcétera, que claramente están intentando confundir a la gente, están tratando de llevar la noticia al, al hackeo, cuando en realidad la noticia es eh, el juicio de la Corte Suprema y lo que surgen de los chats que lo vamos a usar como prueba en el, en el juicio político. ¿no? ¿Por qué lo involucran a usted? ¿Es porque integra la Comisión de Juicio Político? ¿Es porque está integrando el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué motivo lo involucran? Yo creo que hay alguna. Más, eh, más razones. Eh, a ver, ¿por qué me señala D'Alessandro? Tiene que ver con que sí, con que soy una figura bastante fácil para el macrismo. Es decir, eh, D'Alessandro mostrándole a su, a su electorado, al, al votante de, de, de la derecha, que Tailá es responsable. Bueno. ...no genera cierta, cierta credibilidad porque soy una persona que está bastante cuestionada desde ese sector por denunciarlos y demás. Así que, digamos que soy un villano este, favorito para, para el macrimo. Ahora, eh, la denuncia de Alessandro por ahí tiene ese origen y su desesperación de intentar este, confundir, al, confundir a la opinión pública, desviar el tema. Pero efectivamente, las tapas que me está este, dedicando Clarín... Eh, las notas que está sacando otros medios de comunicación tienen que ver con que soy miembro de la Comisión de Juicio Político. Y de acá, por los próximos meses, vamos a, a, a ver absolutamente todos los santos días un apriete contra alguien de la, de la Comisión. El, jue, el viernes fue Leopoldo Moró con una tapa de Clarín. El sábado en la tapa estuve yo. El mismo sábado una nota Carolina Galear, la presidenta de, 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 de la Comisión. Y el domingo. Un, eh, las fotos de los 16 of, eh, miembros de la comisión que son del Frente de Todos. Es decir, que esto va a ser una extorsión permanente mientras dure el juicio, evidentemente, porque... Eh, estamos metiéndonos con la verdadera mafia, Clarín es parte de la mafia junto con la Corte y por eso va a salir en defensa de ellos. ¿Puede buscarlo a usted si el sitio eh, que denuncia Alessandro ya está, ah, estaba activo antes de su denuncia? Es que, es que justamente están mintiendo, justamente están mintiendo y lo, lo acabamos de, de poner en el escrito, ustedes tienen copia. Efectivamente, el, eh, yo me entero el jueves 29, es lo que le cuento al juez, el jueves 29 al mediodía un periodista conocido mío, me, me, me pregunta si yo había entrado al sitio, si yo sabía el sitio, y la verdad eh, me pareció me, tuve un poco de vergüenza porque digo estoy, to, to, todo el tiempo estoy con estos temas y resulta que no me había enterado que había salido esto entonces le dije, mira no tengo ni idea me metí enseguida a mirar eh, la, la cuestión hablé con, con Fabricio, mi prensa le dije, vos estabas al tanto, me dijo, no, yo tampoco le...". ahí lo bajamos, preparé una columna en media hora que fue lo que ellos dicen la primera, eh, la primera vez, la primera ocasión en que alguien hablaba de, de la filtración, cosa que es absolutamente falso, porque como dijiste vos, después pudimos eh, comprobar que el miércoles a la mañana ya estaba el sitio arriba, digamos, ya estaba, eh, ya estaba activo, y de hecho hay periodistas que recibieron. Eh, eh, a las 12 y 12 del mediodía, 12 y media del mediodía del miércoles la noticia de que estaba el sitio, con lo cual yo llegué tarde. ¿Cómo cree que se filtraron estos chats? ¿De dónde salieron? Bueno, mira, hay, eh, yo creo que esto es parte de una guerra de, la, de una guerra interna en el en el pro, cuyas digamos cabezas más visibles es eh, Horacio Rodríguez Larrita y Patricia Bullrich. Entonces, obviamente son eh, escaramuzas que se dan en las segundas líneas. Y yo no tengo duda que se trata de una operación interna. Pero tampoco tengo dudas, o mejor dicho, tengo muchas dudas de que esto haya sido un hackeo. Y hay que seguir el, el, la secuencia. El 5 de noviembre, Diego Santilli hace una denuncia en Comodoro Pi respecto de que le habían hackeado el, el teléfono. El mismo día, Marcelo D'Alessandro dice que efectivamente junto con Santilli había sido víctima de eso. El 5 de noviembre. Resulta que la filtración, la primera filtración, que son los chats del agua escondido del 7 de diciembre, presenta una, una conversación de D'Alessandro con eh, con quién era la del de, no digamos el chat del agua escondido del 1 de diciembre. Es decir, que D'Alessandro mantuvo el teléfono en esas condiciones por lo menos desde el 5 de noviembre al 1 de diciembre. Un ministro de seguridad eh, puede, puede tener semejante irresponsabilidad, es decir, si vos, todos sabemos que si este, te, te, te roban la línea, te hackean el teléfono, te das cuenta porque el, el aparato te, te envía señales. Inmediatamente hay que, hay que desconfigurarlo, hay que, hay que entrar y salir, hay que cambiar la contraseña. Nada de eso hizo D'Alessandro durante un mes permitió que... Supuestamente el teléfono siguiera hackeado, cosa que es muy muy poco verosímil, la verdad. ¿Pone algún reparo con relación en quién recae esta causa? Me refiero a qué juez, a qué fiscal, se si habla, por ejemplo, en la fiscalía de Stornelli. ¿Cómo va a actuar de acuerdo a ello? Bueno, a ver, el, ju el juzgado que interviene en mi causa es el juzgado del doctor Rafecas. Y la fiscalía es la fiscalía del doctor Tayano. Es, ese es el sorteo que me tocó en, o en esta causa que, que, que me inició de Alessandro. Como da, Rafecas y Tayano están de vacaciones, en esta primera semana de enero eh, re, lo reemplazaba a Rafecas Capuchetti y a Tayano Stornelli. Eh, yo, por supuesto, estoy presente hoy porque no soy como Stornelli, no voy a estar seis meses dando vueltas, haciéndome el, el tonto, desobedeciendo, desconociendo los llamados de la justicia. Me enteré que hay una imputación al primer día. Que, que pude, me, me, me presenté. No tengo nada que ver con las actitudes eh, delictivas que tuvo Stornelli. Sin embargo, me tiene sin cuidado que Stornelli haya sido el que me imputó en esta causa. No va a ser el fiscal. Sí, no quiero dejar de señalar que el viernes era el último día que ellos estaban a cargo de, del juzgado de, de Rafecas. Hicieron todo rápido para que saliera la imputación. Stornelli hizo el, hizo el, el requerimiento. Capuchetti sacó las medidas. Y digamos todo para que el viernes, el sábado y el domingo esto rebotara en los medios de comunicación. Pero la verdad que no me, no, me, no me preocupa, me tiene sin cuidado, porque no solamente que no tengo absolutamente nada que ver, sino que además no van a ser ni el fiscal ni la jueza de mi causa. Con lo cual, no, 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 no le voy a prestar mayor atención a eso. ¿Por qué trajo facturas? Perdón, Traje unas facturas eh, de una panadería cerca del Congreso... ...porque se las acabo de dejar al juez Ercolini. Eh, le dije que de parte del Sorete, que vendría a ser yo... ...porque en los chats del Lago Escondido, bueno, así me, así me, me identifican... ...a Leopoldo Moró y a mí como dos Soretes. Entonces me presenté en el juego de Ercolini y le dije... ...de parte del Sorete, dígale al juez que le traigo facturas reales... ...no como las que hizo armar él para tapar la dádiva de Clarín... ...cuando viajó al Lago Escondido... Lamentablemente hay una disposición de la Cámara de Casación que no pudimos firmar la entrega de las facturas, pero bueno, efectivamente espero que la esté disfrutando. Eh, lo llevo al diputado, al diputado lo llevo al terreno de juicio político. ¿Va a haber alguna reunión de los miembros de la comisión por parte del Frente de Todos? ¿Y qué espera, qué puede llegar a suceder en diputados para poder obtener la mayoría y que prospere este pedido de juicio político? Sí, nos estamos juntando eh, en, en estos días, hoy, mañana, seguramente pasado, vamos a. A ir definiendo un poco cuál va a ser la hoja de ruta del, del juicio político. Eh, así que todavía tenemos varias cosas para resolver. De hecho, todavía no ingresó el decreto, o mejor dicho, no se publicó el decreto convocando a extraordinaria, que también va a ser de alguna manera lo que nosotros vamos a, a, a seguir para, la, para la, el, el, el juicio político. Lo que sí me parece que es muy importante que la gente sepa es que el juicio político tiene tres etapas, o para, para, para hacerla fácil y que se entienda son tres etapas. La primera etapa que se lleva adelante en la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, que es lo que se llama el sumario, que es la investigación de los hechos, básicamente, ¿no? con todas las pruebas que se puedan hacer, desde testimoniales hasta allanamientos, hasta cruce de llamadas telefónicas, hasta lo que se les ocurra, tenemos amplias, amplias facultades para medidas de prueba. Esa es la primera etapa, que termina con un dictamen de la mayoría simple de la Comisión para mandar el, 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 el dictamen, el pedido de juicio político o la, a la acusación al recinto de la Cámara de Diputados. Es en ese momento donde se exigen dos tercios para aprobar ese, ese dictamen. Para formalizar la acusación y enviar la, 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 la cuestión al Senado, que es donde se va a llevar adelante el juicio. Ahora, a nosotros hoy lo único que nos interesa es la primera etapa. Porque están todos hablando, los medios de comunicación, que, no te, que esto va destinado al fracaso, que no tenemos los dos tercios. Bueno, evidentemente demasiada preocupación ante una situación que ellos consideran fácil, ¿no? Es decir, si vamos directamente al fracaso porque nunca vamos a conseguir los dos tercios. No sé por qué están haciendo todo este zafarrancho, tapas, aprietes, bueno, todo esto que estamos, que estamos viendo. Eh, con lo cual, eh, habría que decirle a esta gente es que lo que nosotros nos interesa específicamente hoy y el objetivo que nos vamos a trazar tiene que ver con el sumario, no con conseguir los dos tercios dentro de varios meses, que vaya a saber cuándo, para el, el recinto. No, no, nosotros el objetivo nuestro es demostrar en la, en la, en la comisión, que la, que la Corte es una mafia, que son los delincuentes que trabajan para Clarín, que trabajan para, el sector, para la corporación económica y no para la ciudadanía, que responden a otros intereses. Por eso vamos a poner en marcha un, una investigación con un montón de pruebas. El objetivo nuestro es demostrarle a la gente, a la sociedad, qué clase de, de jueces son los de la Corte. Después, si tenemos los dos tercios, lo veremos. Porque también hay que pensar que si nosotros demostramos con claridad, con contundencia, que alguien comet, de alguno de los cuatro cometió un delito, quiero ver si no tenemos los dos tercios en el, en, el, en el recinto. Vamos a ver, todavía falta mucho. Pero el objetivo nuestro no pasa por el recinto hoy, sino que pasa por la investigación.